gobernador Ulises y porque queremos paz de Oaxaca. Ya no queremos salir a las calles y lo tener quiero, miedo no, de que no regrese tu esposo, de llegar con tus hijos a casa. Ya no queremos más barricadas y apoyamos la entrada de la PPP. ¡Es por nuestros hijos! Ya hay muchos muertos, ya hay mucha ira social contenida y la APO está tratando de encauzarla por la vía de la movilización pacífica. Esa es nuestra función en estos momentos. Oye, ¿tú sabes cuándo se levantan los muertos? La Policía Federal preventiva en nuestro estado lo único que garantiza es la guerra. De la comunidad internacional han solicitado apoyo. Estamos pues, aquí hay una realidad que nadie puede negar. La gente está harta de una forma de gobernar, de un sistema caduco. Ulises se ha convertido en el muro que hay que derribar. Vamos, porque ahí tienen encargo. Ven, cargo, ellos. Nosotros decimos que si Ulises no se va, Calderón no pasará. Es una consigna política, pero que puede transformarse en acciones políticas concretas. Nosotros tenemos la misión de coadyuvar con la autoridad local. Tuvimos el pedido del Congreso del Estado de Oaxaca y después del Gobierno del Estado de Oaxaca de intervenir para restablecer y restituir la legalidad, el orden público y la tranquilidad. Ese es el propósito de nuestra intervención. De tal suerte que estaremos en Oaxaca hasta que tengamos la valoración de que esto ha ocurrido. Ni un minuto más. Se expresa si puede ir la gente ir, o mejor no ir. Y el patrimonio que para el pueblo mexicano, el pueblo oaxaqueño, desde luego, y la humanidad representa la ciudad de Oaxaca es muy grande y es un valor tutelado muy importante para el gobierno de México. En este sentido, tenemos obviamente un interés porque este patrimonio no se vea afectado y tampoco para que no se vean afectados los derechos y la integridad de los turistas o de cualquier ciudadano que se encuentre en la ciudad de Oaxaca.